Hola muchedumbre, bienvenidos un día más a Power Tips. En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo sobre funcionalidades de Microsoft Teams. En concreto, lo que vamos a ver hoy es cómo podemos llevar a cabo comunicaciones dirigidas a grupos específicos de usuarios dentro de nuestros equipos de Microsoft Teams. Para ello nos vamos a apoyar en la tecnología de las etiquetas. Como siempre, espero que este vídeo sea de tu interés, que te resulte de utilidad y, por favor, quiero pedirte que te suscribas a Power Tips para apoyar esta iniciativa. Ya sabes que si le das a esa campanita no te vas a perder ninguna actualización. Si te gusta el vídeo, espero por aquí tu like y por supuesto tus comentarios, tanto aquí abajo en el vídeo como en el canal, para hacer contenidos de calidad y por supuesto que sean de relevancia para ti. Muchas gracias como siempre y ya sin más dilación, nos vamos con nuestro vídeo de hoy. Muy bien, pues para llevar a cabo la administración de etiquetas, lo que vamos a hacer obviamente es navegar a nuestro cliente de Microsoft Teams. Esto lo vamos a poder hacer tanto en el cliente web como en el cliente de escritorio. En este caso tengo abierta la aplicación de escritorio y lo que vamos a hacer es posicionarnos en cualquiera de nuestros equipos para administrar las etiquetas. Las etiquetas van a ser específicas del equipo donde estemos y son, por ejemplo, muy útiles cuando estamos trabajando con equipos para toda la organización o equipos de un cierto tamaño, ya que, como digo, nos van a permitir segmentar las comunicaciones. De esta forma, si por ejemplo tengo un equipo para toda la organización, como es el caso de este equipo que tengo aquí seleccionado, podré, por ejemplo, crear etiquetas para distintos departamentos. Por ejemplo, una etiqueta para comercial, para marketing, para IT, para finanzas o lo que sea, ¿no? De esta forma, lo que me va a permitir el sistema es que cuando publique un nuevo mensaje, una conversación, pues la voy a poder dirigir a ese grupo de usuarios de forma que no necesitaré etiquetar a todo el equipo o a las personas de forma individual, sino que de esta forma pues voy a seleccionar la etiqueta y les aparecerá la notificación a este grupo de usuarios. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir directamente a la configuración. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Nos vendremos aquí a los tres puntos de más opciones y vamos a seleccionar administrar etiquetas. Vamos a ver qué es un equipo para toda la organización. Aquí me viene indicado y vemos que no tenemos ninguna etiqueta. Por lo tanto, vamos a crear una nueva. Cuando le damos a crear, nos solicita un nombre. ¿De acuerdo? El nombre puede tener como máximo, vamos a ver, 40 caracteres. Vamos a poner, por ejemplo, marketing. Aquí seleccionaremos a las personas. Por ejemplo, me voy a seleccionar yo. Y este otro usuario. Y vamos a crear la etiqueta de marketing. Aquí vemos los miembros. ¿De acuerdo? Puedo copiar la etiqueta o eliminar la etiqueta. Voy a crear otra nueva etiqueta, por ejemplo, finanzas, con este usuario, este otro de aquí, y listo. Muy bien, pues ya tendría algunas etiquetas creadas, tampoco vamos a demorarnos mucho más para hacer la demostración de cómo funcionaría. Y bueno, vamos a ver ahora cómo funciona realmente esto. Bueno, pues nos podemos posicionar en cualquiera de los canales y en este caso lo que voy a hacer es iniciar una nueva conversación. Y en la conversación voy a poner cualquier cosa, hola. Y con el arroba vamos a seleccionar cuáles serían las etiquetas. En este caso, por ejemplo, marketing. Empiezo a escribir y me sugiere marketing. Y como podéis ver, me dice que dos personas tienen esta etiqueta. Le voy a dar a aceptar. Y así
he etiquetado solamente a esas dos personas. ¿De acuerdo? Si pongo también finanzas, pues etiquetaría también a este grupo de usuarios de finanzas. Una cuestión a tener en consideración, que no sé si la he mencionado cuando estábamos creando la etiqueta, es que cuando damos de alta una etiqueta, debemos considerar que el máximo de usuarios por etiqueta son 100. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, tenemos que pensar que cuando estemos dando de alta las etiquetas, si se trata de un grupo de más de 100 usuarios, pues deberíamos pensar en tener pues quizás varias etiquetas para poder dar cabida a esa comunicación dirigida a ese grupo de más de 100 usuarios, ¿de acuerdo? Pero bueno, en un contexto, vamos a decir, normal, departamental, por ejemplo, pues nos valdría perfectamente este etiquetado. Muy bien. Pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Como has podido comprobar, es algo bastante sencillo, pero súper útil a la hora de organizarnos con nuestras publicaciones en nuestros equipos de Teams. Como digo, sobre todo súper útil en equipos de bastantes usuarios o incluso los de toda la organización, donde vamos a tener pues diferentes mensajes y por la razón que sea pues nos interesa mencionar específicamente a ese grupo en particular para que aunque todo el mundo pueda visualizarlo, pues solo reciban la notificación aquellos usuarios que hemos etiquetado a través de este tag, de la etiqueta, ¿de acuerdo? Muy bien, pues como digo, hasta aquí nuestro vídeo. Por favor, quiero reiterarte que te suscribas a Power Tips para apoyar esta iniciativa. Ya sabes que si le das a esa campanita no te vas a perder ninguna actualización. Si te ha gustado el vídeo, por aquí espero tu like y por supuesto tu feedback con tu comentario, tanto por aquí en el vídeo como en el canal. Muchas gracias, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo.